Muy buenos días, cuando son exactamente las 9, pasadito parte, upa, chalupa, primer lunes de agosto, hoy día Santiago casi 20 grados, va a estar calurosito, va a estar rico el día, muchachos, con toda la energía siempre, con toda la buena onda, con todas las buenas vibras, aquí en Upa Chalupa, a través de tu zona X, por Facebook Live. Muchachos, ya estoy de pie, pero me estoy de pie porque hoy día se incorpora un gran amigo al Upa Chalupa. Ya no estoy solo, voy a estar acompañado todos los días a las 9 de la mañana con mi gran compadre, mi socio, el gran Julio Jun. ¿Cómo estás, Julito? Hola, hola, hola a todos, hola Kiwi, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Upa Chalupa, ya lo saben, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana y con esta energía nos levantamos todos los días, así que cariño y mucho cariño y amor a todo el mundo en sus casas. Hola, chiquillos. Grande, Julito, ¿cómo estás, amigo mío? Oye, Julito, ¿esta hora es una hora habitual para ti, estar en pie o te embarramos la vida con esta convocatoria Upa Chalupa? Más o menos nomás, pero en realidad sí, no, aquí la actividad en la casa parte muy temprano con varios niños en la casa, así es que las clases partieron temprano también, y sí. Pero eso sí, me tengo que peinar, me tengo que arreglar, me tengo que acicalar, así que ahora estoy más acicalado de lo normal. Pero seamos sinceros, ¿está duchadito o está talco, como se le da todo? Por ser como un buen día lunes, ¿sí? Estoy talco. Para ser honesto. Pero el fin de semana te bañaste, ¿no? Sí, por el fin de semana sí, pues absolutamente. Sí, pues no, de todas maneras. ¿Y tú, Kiwi? ¿Estás tal? No, yo soy tan madrugador, yo a las 6:30 ya me levanto, me ducho, weón. Muy bien. ¿Y te lavaste el pelo? No. Bueno, yo le no sé si le cuando tú tuviste el programa, pero yo he contado que yo todos los días me ducho con agua helada, weón. Me está y no, eso no lo había escuchado. No, es que lo contaba en el programa, pero no, puede ser justo el tiempo cuando estuviste tú. Yo sé que agarré, yo hace como 2 años hice estas típicas charlas de crecimiento personal. Ah, y ahí crecí, yo Álvaro Salas del 82. Oye, y bueno, y ahí estos maestros, que te enseñan tantas cuestiones, dijeron. Leí una cuestión que era bueno bañarse con agua porque te activa el cerebro, no sé cuánta cuestión. Y agarré esa weá, pero aunque yo lo hago por otros, yo lo hago más que por eso. Yo digo, si yo a las 6:30 de la mañana soy capaz de bañarme con agua, soy capaz de hacer cualquier cosa en el día. Como yo soy medio hueveado en la cabeza, entonces son reafirmaciones, caché, con esa weá. Digo, ya, si me ducho con agua a las 6:30, pues puedo hacer cualquier weá en mi vida. Verdad, y, totalmente de acuerdo. Y me ha resultado, así que nunca me resfriaba. Ahora mi ducha es bien rápida, porque yo no tengo pelo, entonces. ¡Oh! No tan corto como eso, pero. O sea, te ducháis a media. Me mojo la cara nomás, güey, cochina. La corta a la larga, te ducháis a media nomás. Pero con la abuela. O sea, estoy talco. No, estoy bañadito, estoy impecable. Oye, muchachos, pero es muy buena onda para empezar así la semana. Estamos lunes, seguimos, vamos para arriba con todo, con todo el flow, el power y el punto honor. Papito del flow. Soy buena, va a decir flow, Julito, me fijaron tu publicación, el flow. ¿Qué significa flow? Es la onda, la buena onda, el soul, energía, cariño. Ya, flow nomás. Y punto honor, yo sobre todo, punto honor. Yo creo que cuando estaba Mecano, estaba Rigio. Y decía el papito del flow. Sí, po, era una frase típica de Rigio. Sí, un crack Rigio. Saludo a Rigio ahí si no está muy viendo. Oh, escuchando. Yo tengo una vamos a invitar un día, yo tengo una historia muy buena con él. Una día estábamos haciendo una gira a la Teletón. Uh-huh. Estaba cantando yo para Concelo. Uh-huh. Nosotros los rostros los poníamos atrás, ¿cachai? Decía, cantando, bailando. Y con Rigio los dos saltando. Y yo era más guatón que ahora. Y Rigio también era guatón. Pues. Estábamos en Coquimbo, en el estadio Coquimbo. Estábamos saltando. Ah, no me acuerdo qué canción de. Yo voy con celo y saltando y pasamos cagando para abajo el escenario, rompimos el escenario. ¡Soplado! Nadie lo grabó, weón. Menos malo, si no sería el viral más grande de la historia. Oye, y quedamos abajo en el pasto, weón, si por suerte que nos quebramos una pierna. La gente de la casa dejó nos retó, que siempre andábamos weyando. No, te lo pero, puedo. Oye, podríamos tener invitado un día. Podríamos tener invitado a Rigi un día. Un crack, de hecho, el último estaba haciendo Bailando por un Sueño, la voz en off. Sí, pues. Aparte que por Rigio podemos llegar a la Daniela Aránguiz, para que entrevistemos al mago al día también, a la Daniela. ¿Viste? Mira, oye, mira, es un hombre que ve más allá. El Kiwi es un hombre que ve más allá. Oye, y ahora digo más allá, porque nuestro invitado, ¿sí? El sábado estuvo
con el Mago Valdivia. Me pongo de pie. ¡Ay! Estuvo el sábado con Mago Valdivia y el domingo estuvo con Pinilla. Estoy este llorando. Estoy la llorando. Me pongo de pie, me pongo de pie. Muchachos, porque para empezar la semana, en serio, yo en la tele he conocido mucha gente, pero estos de los buenos hombres que he conocido en la tele. Gran amigo, gran persona, deportista, buen tipo, honesto. Bonito el weón también, sí, está bonito. Oye, es verdad. Grande, uno de los mejores periodistas deportivos de nuestro país. Hoy día nos acompaña mi compadre, el gran Gustavo Huerta. ¿Cómo estás, Gustavito? Hola, Kiwi, ¿qué tal, Julio? Oye, mansa presentación, se pasaron. La presentación, weón. Ahora de verdad estoy llorando. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Bueno, un gusto estar con ustedes, pasándolo bien, acá tempranito. Nos está grabado 9 de la mañana con 9 minutos, así que exacto. Estamos ya upa chalupa para comenzar esta semana. Oye, qué buena Gustavo, onda. Me imagino que a esta hora no te embarramos la vida, porque tú tienes niñas, hijas, chicas, entonces a esta hora está en pie, ya me imagino, o no. No, mira, sí, pero ¿sabes qué? En este periodo de confinamiento, de cuarentena por la pandemia, igual me estoy levantando más tarde, ¿ah? Pero ellas están desde ya más de una hora que están despiertas ya con el desayuno, en una, no tan temprano, pero una hora más comienzan con las tareas, con algunas clases online, porque no son tan grandes, pero sí, ¿no? Sí, a la 8 ya están en pie. Mi señora ya se fue al trabajo, ella no ha parado, digamos, tiene trabajo canal presencial. Es periodista Canal 13, ¿no es cierto? Sí, tiene trabajo todavía presencial, y así que ahí yo todos los días a las 8:30 ya me quedo con las niñas, con mis hijas hasta las 6 de la tarde, llega mi señora a la casa y ahí me voy yo al canal. El relevo. Bueno. Exactamente. La posta. Oye, yo decía en serio, esto hablando en serio, decía de las buenas personas que he conocido en la tele, porque como en todas partes hay buenas personas que son más o menos, tampoco hay malas personas, pero gustadito de las buenas personas, buen chato, sanito. Muy buen tipo, muy buen tipo. En el reino del señor hay de todo. Y en la televisión también hay mucho. Sí, ¿eh? Y harto. No, pero es que yo siempre defiendo mi gremio. A mi gremio, ay, la tele está lleno de weones, son todos lachos, las minas son locas. Ahí me carga esa cuestión, porque yo siempre digo, en los hospitales, el doctor también se agarra a la enfermera, weón. Bueno. No sé. ¿Pero por qué nos vamos en esa? Las pasajeras. ¿Hay cachado? Yo defiendo mi gremio, weón. Bueno. Está bien. ¿Sí o no, Julito? Sí, o sea, ¿qué querés que te diga? O sea, hay de todo, insisto, hay de todo. Oye, Gustavito, ¿cómo ha sido esto ya casi 5 meses de cuarentena? Tú eres súper activo, bueno, al deporte, tenés varias pegas. ¿Cómo ha sido esta vida en familia? La verdad, no puedo quejar. Obviamente que es una situación muy difícil para mucha gente, muy adversa, pero hay que tener paciencia, y en ese sentido yo de verdad, reitero, no me puedo quejar, pero ha sido distinto el hecho de estar prácticamente todo el día con mis hijas, porque antes uno las va a dejar al colegio y listo, a las 8 de la mañana yo ya estaba, ¿qué hago ahora? Era mi periodo de entrenamiento en las mañanas, porque yo, como tú dijiste, tengo ahí un par de pegas, entonces trabajo habitualmente tarde-noche, es mi mayor periodo de full trabajo. Entonces la mañana entrenaba, ahora no, ahora me preocupo un poco de mis hijas, de repente un poco profesora, ayudarle en las clases. Al principio decía mucha que lata, pero al final es reconfortante, enriquecedor de vivir esta experiencia con ella, de preparar el almuerzo, cosa que uno tampoco está acostumbrado. Ahí le pesca la cocina, ¿no? No tanto, pero ahí entre mi señora y yo nos turnamos, pero sí de preparar, porque de repente ya lo deja hecho, no sé, la noche anterior, o de repente yo lo hago temprano en la mañana, pero después preparar el almuerzo, calentarlo, he lavado platos como loco, nunca en mi vida había lavado tanto plato, incluso cuando vivía solo, porque igual yo viví solo harto tiempo, pero ni siquiera en esa instancia había lavado tanto plato como ahora. Y puedo entrenar igual, obviamente no puedo trotar, sigo en cuarentena, pero nada, pues hay que tener fuerza mental nomás para estar preparado. Como tú dijiste, yo dentro de mi entrenamiento siempre era al aire libre, salir, trotar, pero ahora no, pues encerrado en el departamento, en la terraza, o vivo en un edificio y los vecinos, ¿sabes qué? Muy buena onda, hay varios deportistas también. Entonces bajamos al estacionamiento de visita y hay un sector, un quincho, que los primeros 2 meses nadie lo ocupaba.
Nadie. Yo creo que por temor que alguien dijera algo. Está alguien prohibido también ocupar esa áreas que son como sociales, sí, ¿no? Sí, pero yo, cuando se junta sí, mucha gente, forma, o sea, sí. si hay más de 10, obviamente. Pero la verdad, claro, que acá yo creo que todos han ocupado el criterio. Han sido criteriosos y de repente tuve ahí una vecina trotando, de repente otro baja con las pesas. Y ahí empecé yo también. Empecé a bajar con mis pesas. Y tengo mi lugar donde entreno al aire libre, los días tan ricos, van mi hija a jugar, sí, bajan otro hijo los vecinos, y como que, de verdad, todo con criterio, hasta el momento lo hemos pasado más o menos tranquilo. Pero qué bueno. Eso es muy bueno. Eso. Dale, Julito, dale. No, que es muy bueno estar siempre, no dejar de entrenar, de mantener tratar de mantener esa vida saludable aún, aunque cueste. Uno también, todo el mundo trata de entrenar en la medida de lo posible, y yo creo que también el mejor consejo, como dijo Kiwi, ducharse con agua fría el lunes en la mañana es lo mejor para partir con energía, y ahí y así se endurecen los músculos también, po. Sí, bueno, menos uno. Hay uno que no se endurece. ¿Por qué será esa cuestión? Hay que averiguar cuál será el... ¿Por qué no se endurece? Ya, Juan, ya, pero cambiemos de tema. Oye, hay que hablar de cosas duras. Hablemos de habilidades blandas. Ay, es que hay habilidades duras. ¿De dónde sale esa? Yo tengo altas habilidades blandas. Oye, estoy guatón, pero no, estudio de peso. ¿En serio? Dicho, pero en un momento estuviste fit. Pero, sí. Yo, oye, Gustavito, es testigo para que no mientan. Cuando corrí la maratón de Santiago, pero cuando participé en la maratón de Santiago, ¿quién está en la meta, compadre, cuando llegué? Usted fue socio, ¿no? Sí, po, y de ahí estás tú, por eso te digo que te vi bien fit. Sí, po. Ah, pero no fue una maratón en el Quincho, Gustavo. No, si corrió 10K. No, corrí 10K. Y, oye, para mí, yo no tengo un cuerpo de maratonista, porque sé, los maratonistas son flaquitos, todo, yo sí. Soy 2 metros de hombre y de carne y todo. Para mí fue una experiencia, les puedo decir que en serio, es muy emocionante correr. Bueno, yo cuando llegué quería puro llorar, bueno, venía, pero sí, realmente emocionado, porque uno se da cuenta que el cuerpo puede dar mucho más de lo que uno lo usa, y es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Bueno, Gustavito, un maestro de las carreras. Estoy corrido. Eso mismo quería preguntar. Eso mismo quería preguntar, Gustavo, tú has corrido varias maratones, ¿cierto? Un maratón. Sí he estado en entrenamiento preparando varias, pero por tema de pega, como un par de semanas o un mes antes me he tenido que bajar. Pero, como dice el Kiwi, es emocionante. Es raro porque yo fui toda mi vida deportista en el colegio. Jugaba voleibol, balonmano, tenis, obviamente fútbol. Jugué fútbol. Divisiones menores hasta que me vine a estudiar a Santiago, a la universidad. Obviamente el fútbol era siempre lo principal, todo. Pero, insisto, hacía todo el resto de las disciplinas en el colegio. Pero me cargaba a trotar. No corría nada. Pero nada. Y hace como 3 años, ya por temas de tiempo, pega, en fin, el tema de las ligas, porque un tiempo jugaba como en 3 ligas de fútbol, empecé a bajar, empezaron a aparecer las lesiones, ya no me gustaba tanto, y me empecé a trotar, trotaba 3 kilómetros y quedaba muerto. Me acuerdo una vez, la primera vez que corrí 5 kilómetros solo, o sea, a un ritmo muy lento, terminé vomitando. Y yo decía, pero ¿cómo? Y el resto, pero corre mucho más. Y al final tu cuerpo se va acostumbrando, te va pidiendo, en fin. Y claro, llegué a un momento después de 1 año y medio, desde que empecé con ese trote, que si no corría 10 kilómetros diarios era como no haber hecho nada, como no haber entrenado. Entonces es bien rara esa situación, pero es verdad lo que dice el Kiwi. Y hace ya como 2 años ya empecé como full entrenamiento, trotando, haciendo todo. Y dentro de ese periodo corrí un maratón. Y claro, pero me pasó lo mismo que el Kiwi. Cuando corrí los primeros 10K en corrida, digamos, con gente, pasáis pero ahí viene, y pasáis la meta, y como que te emocionar, y es como, pero ¿por qué me está pasando eso? Es raro. Después también con los 21K, ahí he hecho ya varios 21K, como 10, y después me tiré al maratón. Y el maratón, imagínate, es aún más emocionante. O pasar, imagínate la cantidad de personas. Mucha gente apoyándote, porque la que eso hice, es lo lindo. Sí, la que hice fue en Chicago, fue una invitación. Ah, güey. Y el maratón de Chicago. La de Santiago, Chicago. De Santiago la he preparado 2 veces como maratón de 42 kilómetros, pero ahí no he podido porque al final, finalmente en TVN me dicen, ¿sabes qué? Mejor
tenéis que participar en la transmisión. Y lo que he hecho, he corrido 21K transmitiendo. Sí, eso pero lo mientras vais corriendo. Mientras vais corriendo, vais transmitiendo. Exactamente, iba con una moto, voy entrevistando a la gente que va corriendo al lado, pero 42 trotando es imposible. Entonces yo les dije, ya, bueno, sí. 21 nomás, y ahí trotando. Ahora, y otro Chicago, momento que... Es un mayor. Es una de las 6 maratones más importantes, son 6 majors. Se dicen como el tenis, los Grand Slam. Entonces son 6. Entonces, ¿Boston? Boston, Chicago, Nueva York, Tokio, Berlín y Londres. Esas 6. Tal cual. Y Chicago, de verdad, mira, dentro de los 42 kilómetros no hay ni siquiera un metro en que no haya gente apoyándote. Y son millones y millones que están ahí. Entonces le da obviamente un carácter más emotivo, más conmovedor, sobre todo cuando pasáis la meta. Sí. Entretenido. Y el otro momento de harta adrenalina y de emoción, que es como estar en un concierto antes de partir, cuando están todos ahí, todos juntos. ¿Sí o no? Es como estar en un concierto rock. La energía que hay ahí, la buena onda, es increíble, ¿no es cierto, compadre? Es notable porque ahí te vas apoyando. Yo en Chicago estaba solo y no sé, estaba rodeado de miles de personas y de miles de nacionalidades. Pero hay algunos que se ponen nerviosos, sobre todo si es la primera. Yo igual estaba nervioso, ya. Pero siempre digo que hay que tener fuerza de arriba. Tengo muchos amigos que han corrido maratones y me lo advirtieron. Me dijeron, mira, algunos van a estar cagados de frío, así que tienes que ir abrigado. Otro, llévate una botellita. Y yo decía, no, pero es que si llevo una botellita, decía, con agua, me dan ganas. No, llévala vacía. Y decía, ¿y por qué la voy a ver vacía? Porque te dan ganas de ir al baño y vaya a estar ahí para partir y no podís, porque ya no podís. O sea, te encierran, digamos, sí, lugar y ya no podís. Sí, estás como en un... Sí. Como en un corral. Exacto. Y, bueno, no me dieron ganas de ir al baño, pero no te exagero. Antes de la partida, di a unos 10... que se hicieron unos 5 con botellita, como medio escondido, andaban como bandera a sus países, o con el polerón se lo sacaban, se tapaban, porque ahí hay hombres y mujeres. Claro. Y otros 5 que yo miraba alrededor y les chorreaba por la espalda. En serio, se orinaban, pues están. Y después, una vez que partes, también, no exagero, di fácil a unos 15 que ya lleváis como un kilómetro. Y se hicieron a un lado y entre esos entre callejones ahí. Y eso vaya, o veía el caminito, así como las amiguitas de Hansel y Gretel, veía una gotita. Oye, sí. Pero sé que, bueno, Gustavito sabe que a mí me gusta el fútbol, pero yo creo que Goicochea, cuando tajaba los penales para el Mundial de Italia, también era un gran hacer pipí, y los jugadores se pusieron alrededor y después lo usaron como cábala. Cada vez que atajaba los penales tenía que hacer pipí, ¿no es cierto, no? Había uno que lo usaba también como cábala, no sé si todos los partidos, esta me la contaron los jugadores que eran compañeros de él, o en rigor me la contó un jugador que era compañero de él en la U, Rogelio Delgado, cuando entraban los equipos, gran Rogelio, cuando entraban, y mientras los capitanes sorteaban el lado, él empezaba a elongar y se empezaba a mover y se echaba abajo y por un lado al lado del short. Y sobre todo si era en la cancha visitante. Mira. Sí. Mira, al Rogelio Delgado. Por no decirle la echarle caca a la al visitante. Exacto. Pero... Le envía el pacto, lo mueve. Oye, Julito, tenemos nuestro cuestionario mañanero. Gustavito, ¿estás de acuerdo a contestar nuestro cuestionario mañanero? Es fuerte, ¿ah? ¿Eh? Juegue. Pasa lo que pase. Vamos, muchachos, parte de nuestro compañero, al gran Gustavo Huerta, aparte de tu Julito. Pregunta número 1. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir o antes de acostarse? Ver el celular. ¿Sí? Te quedo un poco romántico, weón, te escuchaste. El romanticismo se fue al carajo. Cagó el matrimonio. Lo peor de todo es que ninguno de nosotros tres podemos decir lo contrario, porque hacemos lo mismo. Pero yo vivo solo, weón. Vale. Ustedes tienen las medias mujeres al lado, weón. Qué injusta es la vida, weón. Qué injusta es la vida. Oye, ¿y qué veis, Gustavito? ¿El WhatsApp, weón? ¿Instagram? ¿Algo el deporte? ¿Pornografía? ¿YouPorn? ¿YouVutu?
No, reviso, de verdad, reviso como páginas, como que me informo, como que tengo esa obsesión, tanto cuando despierto como cuando me voy a acostar, de ver qué está pasando. Me meto como a las páginas nacionales de información. Tampoco estoy tanto rato ahí, pero cuando antes de acostarse, como que ya reviso, ya listo, y apago y chao. Es como la última revisada de lo que pasó en el día. Exactamente, sí. Bueno, la pregunta que venía ya me la contestaste, ya porque tía, la segunda pregunta es: ¿qué es lo primero que haces en la mañana cuando te despiertas? ¿Ves el celular, claro, parece? Sí, exactamente. No miráis tu señora, decís, oh, qué bendición. No, sí, pero ¿qué fue responder eso? Sí, obvio. Chao, amor. Buenas noches. Ya, besito. Que te vaya bien el trabajo. Oye, mira, antes con la segunda pregunta del cuestionario, mira, el otro día estuvo la Karen Noven Baile con nosotros y nos contó que dos amigas de ella cercanas se separaron en cuarentena. Y yo he visto algunos artículos por ahí en algunos portales. Sí, ¿qué pasa a usted de separarse en cuarentena? ¿Cómo está la relación con tu señora, Gustavito? Porque igual es diferente. Bueno, ustedes no están todo el día en todo caso, pero ¿cómo ha funcionado eso? Bien, no tenemos problemas, pero yo creo que tiene que ver también en que como que nuestra rutina no ha cambiado. Porque ella finalmente, no, desde marzo, cuando empezó todo esto, no paró. Sí. Y como te contaba, se va temprano y después llega la tarde. Así que ahí, el fin de semana estamos encerrados, digamos, ahí ya es distinto, pero no hemos tenido problemas. Sí, además yo creo que, Ivo, perdona, que ha pasado un poco, que hay tanta intensidad en esta cuarentena o en ese confinamiento de la casa, que pasa perfectamente las dos cosas: o te separáis o te arregláis a full, ¿cachai? Es verdad. Y además es súper bueno lo que dice Gustavo también, que ellos siguieron con su rutina. Yo voy a dar un ejemplo, yo también con mi mujer aquí tenemos la misma rutina, pero mi mujer sí tiene mucho teletrabajo acá, pero es como que ella se va a la pega, al escritorio, y no la veo más en todo el día, ya, y nos reencontramos en la noche, aunque estemos en la casa, ¿cachai? Pero insisto, claro, que la intensidad de la cuarentena, o te arregláis a full o ya te fuiste a la punta del cerro. Sí, pero es verdad. Vamos a la siguiente pregunta. Lo que decía el Kiwi, que ha pasado harto, sobre todo cuando hay niños chicos. Sí, po. Perdón, siguiente pregunta, Kiwi. Sí, dale para eso, dale. Dale, perfecto. Gustavo, ¿cómo duermes? ¿Alguna posición favorita? De lado. Si no, no puedo dormir. Siempre de lado. Y siempre mirando para la pared o mirando a tu señora. No, me voy dando vuelta, me voy turnando, pero impresionante. Quiero, de repente digo, no, quiero dormir de espalda, quizás porque es más cómodo, más relajado, y no puedo. Puedo estar ahí media hora tratando de quedarme dormido y no puedo. Así que, de lado, listo, me voy de una. Maravilloso. Oye, ¿viste? ¿Y cómo dormir? ¿Pijama? ¿Buzo? Así nomás. Ocupo habitualmente un short, que de repente hay algunos deportivos como que les vais dando de baja, que no los vais ocupando, y como que ocupo de pijama con short como deportivo y una polera. ¿Alguno como Carlitos Caselli? ¡Oh, parecido! Bien apretado con su calcetín. Corto con cal que te lleguen acá. Dale, Julito, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cama? Bueno, pero es un poco obvio. No sé yo. Hay gente que vuelve a pensar. La libertad es libre. El teléfono, güey. No, claro, no, obviamente hacer el amor, digamos. Pero si hay alguna pregunta más para jugar, ¿sabes lo que hago todas las noches? Ya. En la cama, yo sé que no es bueno comer. Rico comer en la cama, weón. Muy, no, en es, todos los sentidos, muy rico comer en la cama. Comerse todo. Pero no es bueno, sobre todo si es tan tarde, porque yo, bueno, voy al canal, regreso, llego acá como 10:45 de la noche, y siempre ando, aunque la gente no me cree porque soy muy delgado, ando cagado de hambre todo el día, como todo el día. Y aunque haya comido algo en el canal, llego a la casa a comer. Entonces llego a las 11 de la noche a comer y como en la cama, para no irme y para estar con mi señora igual. Entonces ella no tiene problema. De hecho, para ella es mejor que coma que ahí. Pero dicen que no es bueno. Pero una pregunta, ¿comís cosas como saludables? ¿O te ponía a chanchar nomás?
No, no chanchar, pero la comida, lo que haya comida. Si hay carne con arroz, me dicen, pero ¿cómo comías ahora eso? ¿No? Y si hay de repente un estofado, lo como esa ahora nomás. Pa' dentro, exacto. Oye, claro, tú viste mucho tiempo solo, pero en esa época igual comía harto en la pieza. Cuando comía solo, comía harto en la pieza. Pues, te vas a sentar al comedor, es muy raro, ¿no? O tú comías en el comedor, o esta costumbre la agarraste más. No, sí, podía comer en la pieza, pero igual tenía como un silloncito, una sillita y llevaba una bandeja. Acá, para estar por lo menos sentado o al lado de la cama, pero llevaba una mesita. Acá no, pues como acostado como en la cama, tirado, y tengo que encoger un poco las rodillas y ahí como. Es malo comer en la noche en la cama, últimamente cuando llego los solteros. Dicen que es muy malo. Me como su buen jamón queso, es el que metían al microondas radio, ¿sí? Y después la acidez, weón, después tengo que dormir sentado, porque la acidez con el pan, weón, ¡oh! Aquí arriba en el cuello, ¡oh! ¡Qué desagradable, weón! Te la encargo. ¿Sí o no? No, y la acidez del pan de molde, esa sí que es tremenda. Aquí yo estoy mal, dijo usted, mi padre, esa weá, ya tengo acidez, reflujo, toda esa weá. Oye, perdona, Kiwi. Dígame. Perdona, Kiwi, que hablando del pan de molde, ¿ya? Alguien... me cantó un pajarito acerca de una preferencia de Gustavo. No ¿ya? sé si es el momento que tengamos que tirar el saludo, además. Pero me dijeron que Gustavo... quedan dos preguntas para cuestionar. Tenemos dos cuestionarios. Okay. Tiene cuestionario, ya. ¿Qué es lo que más te carga hacer en la cama? Lo que más te carga hacer en la cama, Gustavo. Hacerla. Soy sí. Pero la hago todos los días. No puedo dejar, incluso cuando comentaba recién que vivía solo, tengo que hacer ¿sí? la cama. Sí, eso es fundamental. Sí. Aunque esté todo el día acostado, pero es como que 5 minutos que me salgo, la hago y me cuesta no. Eso te lo enseñó tu mamá, ¿no? Las mamás son buenas para hacer esas cosas, ¿no? Hay que hacer la cama todos los días. A mí alguna vez me tiraron la moneda encima de la cama. Ah, ¿como los militares? Sí, po. Ah... Tal cual, tiene que rebotar, exacto, tiene que rebotar. Claro. Mira. Julito, la última pregunta. La última pregunta, volviendo a los actos amatorios. ¿Cuál es tu hora preferida del día para el acto amatorio? ¿Mañanero? La noche. Ah. Bien. Sí. Yo no me imagino a Gustavo haciendo el amor porque yo lo veo como un cabro tan bueno, así tan lindo. En serio, es como un yerno que yo siempre hubiera querido tener. Este weón, que es buena persona, sanito. Es un crack. No, bro. Es que cuando el Kiwi me conoció se portaba mal, entonces yo siempre ahí ponía la cuota de tranquilidad. Bueno, yo cuando nos conocimos jugando a la pelota, era cuando jugábamos los campeonatos en el Mega. Yo jugaba por Solo TV y Gustavo por prensa. Sí, pero ahí no me pescaba, ¿no? Po, era ya que más grande. No, ahí era ahí yo estaba empezando el reportero, tranqui, tú eras ya el rostro, el conductor de programa, entonces no me pescaba. Claro. Un rockstar. Eran buenas esas pichangas, ¿te acordás? Y le decían Calama, no, porque el gimnasio que estaba como en un segundo piso, le metíamos, bueno. Tío, en Calama, Calama le decíamos. Sí, Calama. Estaba en la altura. Oye, bueno, y lo que decía Gustavito, que nosotros tuvimos una época, cuando él estuvo muy amigo, en el Buenos Días a Todos, en Los Noteros. Que en Los Noteros estaba Gonzalo Ramírez, Gianfranco Azarola, nuestro querido Roberto. Ay, Roberto Bruce. Que estuve cumpleaños la semana pasada, mi guatón. Oye, y también está el Flop. Teníamos buen equipo, bueno, Gustavo, el Leo Castillo, que era nuestro productor, teníamos un equipo bueno, ¿no es cierto? El más equipo. Lo pasamos muy bien. ¿No? Sí. No, y Gustavito era el bueno, porque nosotros, de por sí, no todos los viernes, pero algunos viernes salíamos. Teníamos los buenos muchachos como a las 4 de la tarde. Terminaba la pauta, el programa y todo. Y Gustavo no iba, se contaba bien, no se dejaba la vez más los buenos muchachos. Pero empezamos como a las 4 de la tarde, esperábamos hasta como a las 8 cuando llegaban todas las secretarias. Llegaban todas a esas fiestas de oficina. ¡Oh, ya cállate, Kiko! ¡Cállate! ¡Calla, Yerko, calla! No, hay buena historia ahí con Gianfranco. Así me han contado. Sí. Lo que uno se perdió en una época en la televisión. Julito, ¿usted le tiene una sorpresa a Gustavo? Sí, una sorpresita. Alguien te quería mandar un gran saludo que trabajó contigo hace muy poquito, Gustavo. En el tremendo programa que hiciste, que me encantó también, que se llamaba Todo o Nada. Que
debido a las circunstancias de la vida, por supuesto, pasaron algunas cosas, ya lo sabemos. Pero la gran querida Majo Torrealba te quiere mandar un saludito. Si es posible que salga al aire. Dale, Fakir, nuestro director. Saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, ex voz en off de Mucho Gusto, de Vértigo, de Rápidos y Sabrosos, de Cariño Malo y también... ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos Julito y Kiwi. Quiero saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, ex voz en off de Mucho Gusto, de Vértigo, de Rápidos y Sabrosos, de Cariño Malo y también de A Todo o Nada. Supe que hoy tienen un tremendo invitado, por eso quiero saludarlo, quiero enviarle todo mi cariño, mi gratitud. Una persona increíble. Fakir, te amo. Pero antes que vuelva a imagen, la Majo también me dio, que la quiero mucho, es una gran amiga. Y es mi gran pregunta. Tú eres un hombre que se mantiene, ya lo dijimos, mucho entrenamiento, muy flaco, pero eres un fanático del pan. ¡Oh! Sí. Soy demasiado. ¿A lo Lucho Jara? ¿A lo Lucho Jara? Yo creo que es peor. No, sí. Muy bueno para el pan. Mira, honestamente, hace como un par de meses he tratado de ir bajando, pero por muchos años, fácilmente 5 panes diarios, pero por lo bajo, tranquilamente. ¿Y cuál es el pan favorito? Es que, ¿sabes qué? El pan favorito, ¿verdad? El pan solo. ¿Solo? Yo tengo, sí, en la universidad yo creo que no me molestaban porque les daba pena nomás, pero ahora me molestan mi compañero, mi amigo, porque decían, oye, este es bueno para el pan, sí, bueno para el pan. Y yo siempre, en la universidad, al frente había una panadería. Entonces, en el recreo, yo cruzaba y a comprar pan. Imagínate el pan, la marraqueta, crujiente, calientita, recién salida. Rico. Y entonces, algunos, nunca nadie apañaba. Y con el tiempo, algunos me acompañaban. Entonces, iban y compraban, ya, pero deme, vendían por barrio universitario, te vendían por lámina de queso, lámina de jamón, sí, bueno. En fin. Sí, claro. Y me miraban y decían, este hombre no compra nada, quizás no tiene plata. Y de repente decían, oye, yo te compro, ¿querés queso, querés jamón? Y yo, no. No, pero en serio. ¿Queso? Yo te compro. Yo, puta, ya, y como insistían tanto, yo decía, ya, bueno. Pero siempre ya me hacía uno, pero el último tenía que ser pan solo. Solo. Pan solo. Entonces ahora me echan la talla y se acuerdan, decían, pero este hombre le gusta el pan solo, ¿cómo comía pan solo? Lo encuentro notable. Notable. Pero, ¿y hay algún pan, me refiero predilecto, marraqueta, dobladita, no. Ayuya? ¿Te gusta doblar? O sea, ¿te gusta doblar? Si me da, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Te gusta dobladita? ya. No, la verdad, cualquiera, el pan de molde no mucho, pero si me da a elegir. Marraqueta. Pero a propósito de la Majo como un día cachó que yo pasaba comiendo pan, le dijo, oye, ¿y has probado el pan de masa madre? Y yo le dije, no, te voy a traer. Y trajo, mira, de verdad, de este porte, no sé si ya. Lo ven ahí. Grande. Sí, yo que... Ya, grande, grande. Y yo dije, ya, uy, pero Majo muy grande. Le dije yo, gracias. Ya, comeré un poquito ahora. Me quedará para la tarde, me quedará para la noche, o lo reparto acá entre los chiquillos del programa, y me lo comí solo. Yo creo como en 15 minutos. ¡Chupete! ¡Todo! Sí, pero, ¿qué es lo que es masa madre? ¿Qué es lo que es masa madre? ¿Por qué es buena masa pregunta. Madre? ¿Qué diferencia tiene? Yo no cacho mucho. Es que yo no soy tan... ¿Pero está rico? Pero está exquisito. Bueno. Pero se supone que claro, que... no te engorda tanto porque está hecho, digamos, de manera distinta con no sé si es la harina, levadura, yo me declaro ignorante porque como que nunca he estado preocupado, mi señora como que sabe todas esas cosas, ella es como que la que dice, no, mira, porque está preocupada del tema de calorías, mira cuánto tiene, yo como nomás. Oye, Gustavo, a propósito de pan, porque la marraqueta no solo le hicieron marraqueta, y en Provincia le dicen pan batido al pan. Sí. ¿Cachabas, no? Y pan francés también. Yo he estado en 3 ciudades donde le dicen distinto. Viviendo, digamos. A ver, bueno, en Salvador, en Ovalle. En La Serena. Y La Serena. Santiago. Por el trabajo de tu papá, del gran Gustavo Huerta Padre. Claro.
Oye, ¿y en alguna parte le hacían especial o todo? ¿En El Salvador comer el pan o el pan o no? No, el pan era bueno, en la panadería El Cobre o el Bambino. Habían dos panaderías, la compré en la panadería El Cobre o el Bambino. Qué buen nombre. Y allá era pan batido. Pan batido, ¿viste? Sí. Oye, Gustavo, bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? El otro día vi el sábado pasado, vi cuando hicieron, pues es que yo soy fanático de tu programa, yo siempre, Gustavo, le estoy escribiendo cuando estoy viendo los programas que hacen los fines de semana, yo soy En fanático del verdad. deporte, y volver a mi compadre, siempre le escribo, te estoy viendo esto, bueno. Aunque todavía me debí la Copa Libertadores, cuenta la clasificación de la U a la Libertadores del 81. Pero no Ese no es tenemos. necesario. El gol de Arturo Salá. No, sí lo hemos dado. Sí, pucha, no es Cabizal, justo lo que, Y bueno, pero seguro. ¿Ya? el sábado pasado estuvo Iván Zamorano y mostraban cuando Iván Zamorano jugaba en Cobresal y Gustavito cuando era pelotero, pasa pelota ahí, pues, y se mostraba la imagen de mi compadre ahí corriendo. Gran experiencia, amigo, ¿no? Muy buena experiencia. Yo estuve 10 años en El Salvador, en esa época de mi papá futbolista. Entonces, tuve la suerte, como El Salvador es chiquitito, un campamento minero, allá todos tranquilos, se pasa bien. Yo iba todos los días al entrenamiento, o sea, literal. No es que iba una semana y otra semana no, o algunos días no, iba todos los días al entrenamiento. Entonces, en un momento era la mascota, tengo muchas fotos vestido de Cobresal, chico, ayudaba al utilero, porque el camarín estaba como a unos 50 metros del lugar de la utilería, entonces de repente no sé, se le olvidaba la media, la canillera, Gustavo, tráeme, y yo la iba a buscar, la dejaba, y durante unos 3, 4 años fui pasapelota, y Qué ahí bueno. no me enorgullece mucho lo que voy a contar, ¿Por qué? pero porque ahí teníamos una estrategia, bueno, Cobresal en esa Hay tiempo. época, en esa época, claro, y Cobresal en esa época, la verdad no tenía muchos problemas porque siempre ganaba allá arriba, pero obviamente con Llevaba, los equipos claro, po. grandes era más parejo, ganaba igual, pero era parejo. Entonces, no sé, si iba ganando por más de 2 goles, no pasaba nada. Si iba por un gol, los últimos 10 minutos desaparecían 6 peloteros y nos quedábamos como 3 nomás. Yo Ya. sí me tenía que quedar, yo era el más chico de todo y me quedaba, pero teníamos estrategia. Entonces, yo de repente la tiraba y se quedaba detrás de los letreros de publicidad. Y tengo una anécdota con Dale. Colo-Colo, Cobresal ganando 2-1. El Ya. año, si no me equivoco, el año 88, por ahí, 88, 89. Pero Y en este momento no juega Iván, ¿no? No está Iván todavía, ¿no? no, estuvo antes. Antes. El Iván estuvo todo el 87. Ya, Y perfecto. ahí, claro, él contaba esa anécdota y ahí salgo yo también porque Sí, él pues celebraba corriendo. los goles en el arco sur, que es donde yo siempre estaba, y yo corría y me subía arriba de él, y ¡Qué alrededor de todos bueno! los jugadores a celebrar los goles. Yo era uno más, yo me sentía como que era el 12, era uno más del ¡Qué plantel. bonito! Bueno, y en un momento con Colo-Colo quedan últimos minutos y queda la pelota detrás del auto que era una camioneta, la cuca que le decía, la cuca de carabinero, típico ¿Ya? los carabineros resguardando ahí, que era al lado del letrero marcador. Y voy. Y quedó abajo, abajo. Entonces yo era el más chico, me meto y me quedo ahí un rato. Y en ese tiempo se jugaban con 2 pelotas. No como Sí. ahora, que son 6. Entonces si no llega de un Claro. lado, te la tiran del otro. Entonces la segunda pelota quedaba en el centro y esa pelota no se movía, a no ser que la pelota con la que estuviera jugando quedara fuera del estadio. O sea, tenía que ser Claro. mucho para que se ocupara esa Sí, claro. pelota. Entonces yo me quedé, no sé, unos 10 segundos y me quedo abajo hasta que de repente veo unos zapatos de fútbol que venían amarillos y era Morón, que como yo Cagadito. me demoraba en ir a buscar la pelota, fue a buscarla, bo. Entonces yo veo que viene por un lado y yo salgo por el otro lado y muestro la pelota y le hago al árbitro así como, aquí está la pelota, pero ¿a dónde está Morón? ¿Cachai? Y me hacen un gesto así como, no, viene por el otro lado. Y yo, puta, cabro chico, pesado, me voy por el otro lado, pero me voy por atrás de la cuca. A lo Benigil. Y aparezco por el otro lado, a Morón, y Morón buscándome, y yo dando la vuelta. Y yo con la pelota así como mostrándola, así como, oye, quiero pasar la pelota, pero no tengo a quién. Y en un momento me paro y Morón me va a pegar una patada. Y el árbitro toca el pito y grita, si lo toca lo expulso.
Y ahí no, y ahí no me tocó, y Y ahí te le tiraste al pasé suelo. la pelota, y esa vez no me echaron, pero en dos oportunidades el árbitro me echó. ¿De Me echó hecho? de pasapelota. Qué Oye, nota, Nelson, es que yo no notable sabía que, precio. pero sí sabía que eres hijo bueno, de tu madre, de Gustavo Huerta, No. jugador. No, no, no. Ah, Solamente los ya. jugadores de Cobresal nomás. Los árbitros, no, nada. O me acuerdo de un arquero, como yo me demoré tanto, iban 0 a 0. Y le empecé. Yo me demoraba. O sea, perdón, yo me apuraba, yo apuraba. Y él me decía, oye, era pesado ese arquero. Me acuerdo, me decía, pendejo, no te Sí. apurís, pendejo, tranquilo, si no, no van a hacer goles hoy día. Agrandado, me decía, oye, si estoy espectacular, no van a hacer goles, no van a hacer goles, no van a hacer goles. Y quedaban como 5 minutos y me acuerdo del perfecto centro de Salgado, cabezazo de Zamorano, eso fue el 87, abajo y le hacen el gol. Y yo en vez de ir a celebrar, la primera vez que voy, yo tenía el peto de pasapelota y abajo la de Cobresal, y me Ya. levanto el peto y se lo grito en la cara, bro. Pero el arquero así botado en la cancha, yo gritándosele en la cara así como, toma, concha. Yo decía, y yo tenía 11 años, yo decía, ¿cómo El hacía fair esto? play, bueno, a la mierda. No, maravilloso. Y en ese tiempo, claro, no se transmitían los partidos, po. Entonces eso Claro. no se veía en la tele, el árbitro nadie se da cuenta, no sé. No, yo no encuentro notable porque, aunque no crea Kiwi, lo que cuenta Gustavo es muy cierto. O sea, yo creo que hay muchas técnicas con los pasapelotas en todos los estadios para hacer triquiñuelas de cierta forma. Hace poco yo vi, si no me equivoco, un reportaje que mostraron también de el Liverpool con el Atlético Madrid, si no me equivoco, cuando ganó, salió campeón el Liverpool, el pasapelota, un córner muy rápido. Cuando apuró la jugada, El apuró pasapelota rápido, tenía que estar, apuró la. sí. Sí, po, Sí, ¿cachai? fue Es genial. importante. O sea, fue el triunfo Oye, del Liverpool. pero también los pasapelotas que se gustaban se llegaban hasta chuchadas de los jugadores también. Y hasta Sí, golpes, pues. sí. Hay Yo, y imágenes del fútbol golpe, argentino, golpe. claro. Me acuerdo el año 86, Everton con Cobreloa en Sausalito, un pasapelota, igual, pues molestó mucho al Gato Sven, gran portero. Grande arquero. Y le pasaba la pelota. Pero no la soltaba. Entonces estuvieron ahí forcejeando y el Mario Ben le pegó un combo y se fue preso. Oh, están Sí, esas hay varios que imágenes. le han pegado a los Están ahí en pasapelotas. documentación. Sí, pues. Sí. Pero ahí le pegó Oye. un combo con todo. Mira, voy a hacer, no sé cómo introducir el tema. Pan, bueno, de pan puedo pasar a canapé. Canapé, cumpleaños. Yo tengo. Y cumpleaños. Y Y cumpleaños. cumpleaños, Para tu cumpleaños. querido compadre Gustavo Huerta. Aquí ya está. Yo me acuerdo del cumpleaños de todos mis amigos. Me acuerdo de todos los cumpleaños. Gustavo está en febrero. El 27 de febrero, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Viste que yo me sé? ¿Te sabes mi cumpleaños? No te lo sabes. Y tuve el cumpleaños de Marco y No. no me llamaste, güey. Y yo me sé tu fecha, güey. 27 de febrero. Nunca se me olvida. Oye, yo uno de los cumpleaños más lindos que he ido en mi vida, güey. Con más gente, más glamuroso, güey. Ha sido cumpleaños de Gustavo Huerta. Güey, había más garzones que invitados, güey. Oye, que lo hueveado por esa fiesta. Habla, Gustavo, defiéndete, Julio, Escucho. era el Kiwi y dos más. El El Pablo cumpleaños. Ramírez y otro hueón más. No me acuerdo quién era el otro. El Pablo Espinosa. Estaba tu mamá. Y bueno, estaba la familia, obviamente, po. No, no, no ¿No? estaba tu mamá, estaba por el fútbol, no estaba tu mamá, me acuerdo. Estaba mi mamá nomás. Sí, tu mamá. Ahí Sí, no sé por si, no Luta sé y si en esa Ojeda, ha sido tu época, departamento. no sé si en esa época yo estaba viviendo solo. O fue un momento en que ellos estaban acá, no lo recuerdo. Pero el Pero departamento de Luta sí, y Julio, Ojeda, lo que pasa es por ahí, ¿no es que cierto? el. ¿Ah? Por Luta y Ojeda. Por ahí, sí, en Roberto del Sí. Río. Eso. Ahí, yo cumpleaños 27 de febrero. Pocas veces me celebro el cumpleaños porque todos están de vacaciones. Como que en rigor no pesco mi cumpleaños. Y no me gusta tanto celebrarlo y el cumpleaños feliz, la torta, como. Me da vergüenza, no sé, es una estupidez, pero la verdad, muy pocas veces me he celebrado el cumpleaños. Cuando chico me lo celebraban siempre, pero con la familia también, porque están, insisto, están todos de Están de vacaciones. vacaciones, sí, pues full vacaciones en ese minuto. Ya, pues, Y y bueno, si es que como. no te remotea tampoco. Bueno. Roncheta, De roncheta. Soy como Arjona, verdad. weón. Bueno, pero yo me celebro el cumpleaños, entonces.
Esa vez Gonzalo, que es mi partner, amigo, dijo, oye, pero ¿cómo es tu cumpleaños? ¿Cómo te celebras nada? Y le dije, puta, ¿sabes qué? Mi mamá siempre hace algo, pero como una 11, ¿no? Pero no sé, si querís, baile, dije yo. Y Gonzalo dice, ya voy al cumpleaños. Y Gonzalo le dice, y yo le dije, ya, invita, si quería más gente, ya que vaya a venir, bueno, para que no vengáis solo. Y invita a Pablo y al Kiwi, Pablo, el productor del matinal. Pablo Espinosa, nuestro cabeza de vaca, Cabecita weón. de vaca, y no sé qué le haber dicho, de, oye, ¿sabes qué? Hay fiesta en el departamento de Gustavo, vamos al cumpleaños y no tengo idea. No, yo estaba ahí esperando y llegaban los tres y ese fue el cumpleaños y el kiwi todo machillado y las minas decían, bueno, si no es celebración de cumpleaños, es nada, ha venido a saludarme. No, pero ¿cómo? Y no me creía, no me creía hasta que la hora Hasta que se acabó el pasó cumpleaños. y se acabó el cumpleaños. Y venía el manso mambo. El kiwi llega el manso mambo. La bailábamos Claro, aquí todo. con y hay Gonzalo y con el corbata. Pablo, nosotros dijimos, vamos a huear aquí, pues, weón, nos arreglamos toda la weá para el cumpleaños. Y lo Fue la única íbamos vez que todos uno para se los bañó con polos. agua, se bañó con agua caliente para bañarse, para lavarse Claro, entero. Y no pasó nada. Oye, Emperifollado entero. Gustavo, ahora te doy la posibilidad a ti que tú te desquites, porque tú sabes con qué te desquitas siempre. ¿Algún descargo? Oye, no, Es es que buena yo persona, a pero Arturo hincha pelota este Walden, gol, hincha pelota. a mi amigo Arturo Walden, yo no le digo kiwi, ¿No? le digo Jacinto. Jacinto, ¿y por qué sería Jacinto? Es una estupidez, digamos, pero dentro de las cosas que tuvimos que hacer en algún momento en matinal, cuando era verano, vacaciones, íbamos a las piscinas. Uy, ¿verdad? Yo no iba tanto, la verdad, como con Gonzalo, Gianfranco y yo, el Tata, que era el editor, Sí. no nos mandaba tanto eso porque éramos los periodistas serios, éramos los que entrevistábamos al Claro. presidente, al ministro, de hecho andábamos con corbata siempre, corbata Sí. y chaqueta, pero en algún periodo del año, como vacaciones de invierno, verano, nos soltaba un poco, ¿no? Hacer cosas un poco lúdicas, pero insisto, no siempre, era como una vez a la semana, Pedro. pero hubo un momento en que me mandaron como a conducir, a coordinar un móvil a una piscina en Maipú, me acuerdo. Al rey del Y ahí guatazo. estaba, exactamente, y bueno, el kiwi con el rey Estaba del Gonzalo. guatazo. No, pero me acuerdo uno que fue notable, el kiwi, Roberto Bruce, y yo. Y teníamos que hacer pareja. No sé, era una tontera, en ese tiempo el matinal la rompíamos, sacábamos 15 Pero, puntos, pero claro. entre 11 y 12 tirándonos a la piscina y haciendo nada, como riéndonos, jugando. Y bueno, eran los tres que te mencionaba y teníamos que hacer pareja con la Blanquita Nieves, la Mala. Viví y ¿A no me vivir? acuerdo la ¿Te acordás, tercera. Califa? ¿Te O acordás, sea, yo también me acordaría, Kiwi, perdóname. No, y Yo también me acordaría. y se subían arriba de nosotros y teníamos que jugar Sigo. como pelear, era una tontera, pero bueno. No recuerdo quién era la tercera. Y de repente veo al kiwi con traje de baño, Un espectáculo, un sin espectáculo. pantalón, sin calceta, sin zapatilla. Y el hombre, como en ese tiempo no era fit, no, era tan gordo su pierna abajo que esa unión con el pie, que el gol no tenía tobillo. Era algo así, una masa, era una masa Era como nomás. una pierna derretida, así. Tal Era como, cual. como pate de ese pool. Exacto. Entonces le dije, oye, pero bueno, tú no tenés tobillo. Y ¿Y ahí? como que su reacción no fue tan buena, entonces dije, ay, quedó. Y ahí le puse Jacinto por Jacinto y yo. Oye, espérate, y me hueveaba todo el rato. Igual Maravilloso. que ese cabrón chico del colegio, como haciendo te bullying, me hueveaba todo el día. Jacinto, Jacinto, Jacinto. Bueno, ahora vamos a ver si tengo tobillo o no tengo tobillo. ¿Se ve o no? ¿Te salió finalmente tobillo? ¿Tengo tobillo o no? ¿Se ve o no? Está como a contraluz, pero Tiene parece cara de que hay contraluz. algo. ¿Hay algo? Ahí está mi tobillo. Este sí no tiene Oye, que me tobillo. huele. Es que, pucha, no haber estado, yo también te hubiese hueveado, por kiwi. Oye, a mí es que se me había olvidado que esos móviles que hacíamos con las medias mujeres, bueno, Es que qué yo baile. creo que es el único que me acuerdo porque me tocó estar ahí. Sí, pues, la otra Fue vez estuve con maravilloso. Gonzalo y Gonzalo decía, Gonzalo,
Esas imágenes valen mucha plata. Ahora ver a Gonzalo, que ahora conduce noticiario, weón. Verlo tirándose guatazo con nosotros. Sí, es que hay poca, ¿sabes por qué hay pocas imágenes? Porque en esa época se archivaba el matinal. Sí. Bueno, no era digital, obviamente, claro, se archivaba en cinta, pero como era un programa todos los días de 4 horas, claro, después que terminaba, no sé si un mes, 2 meses, reciclaban las cintas. Entonces eran como pedazos nomás que guardaban, pero ahí hay despachos notables, bueno, notables, pero va a ser un programa todos los sábados. No pasa, ¿por qué pues no solo los despachos? No, pero eran, y unos chascarros que, viste que ahora dan los chascarros y dan los mismos de siempre, sí, que son como repetidos, bueno, porque guardaron en una cinta solamente esos chascarros. Sí. Pero si y quedaron esos. Exacto, pero si pudiésemos tener resto, ahí en el matinal eran notables, la pasábamos súper bien. Ahora está el video de la Majo, sí, porque estaba esperando la Majo, ahora sí. Lánzalo, Kiwi, ahora sí viene la sorpresa entonces. Que ya no es sorpresa la web, pero... ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos Julito y Kiwi. Quiero saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, ex voz en off de Mucho Gusto, de Vértigo, de Rápidos y Sabrosos, de Cariño Malo y también de A Todo o Nada. Supe que hoy tienen un tremendo invitado, por eso quiero saludarlo, quiero enviarle todo mi cariño, mi gratitud. Una persona increíble, muy generoso, un tremendo profesional y que fue un honor realmente trabajar con él. Me refiero a Gustavo Huerta, con quien compartimos A Todo o Nada, que lamentablemente tuvimos que terminar por la pandemia, pero espero que algún día podamos volver a encontrarnos en alguna oportunidad, algún otro programa. Vaya a saber uno las sorpresas de la vida, pero siempre está a la disposición y el cariño. Gustavo, muchas gracias por todo. Te mereces lo mejor. Espero que todo sea mucho, mucho, mucho éxito para ti. Y espero que ya te hayas tomado tu rico desayuno con un buen sándwich, porque ay, 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 que te gusta el pan. Bueno, nos debemos unos sándwiches por ahí. Muchos besos, muchas bendiciones para ustedes y el éxito que los acompañe siempre. Besos para todos. Buena. Gracias, Majo. Buena. Gracias, Majo. Buena. Muchas gracias, Majo. Gran, gran persona igual, totalmente. Yo agradezco lo que ella, bueno, dice de mí también cuando empezó el programa El Kiwi. Pero yo también digo que, no sé, yo soy como soy, pero me dicen, no, que soy buena onda, pero con la gente que también es buena onda con uno, como que sí. Si hay alguien que es pesado, que es mala onda, yo no pesco nomás. En este caso, se me dice, no, es buena onda porque creo que hay que hay algo recíproco también. Oye, ya, pero abajo ya la conocí. Pero tírate algún periodista deportivo que no pesquí, que sea mala onda, ya, juégatela. ¿Cómo? ¿Algún periodista deportivo que no pesquí, que sea mala onda? No, yo creo que ahí es la mayoría. Hay varios pesados, weón, sí. Sí. Y que yo no soy tampoco de muchos amigos, la verdad. Tengo uno que es muy buena onda, con el que he compartido programas y de hecho incluso hemos salido a almorzar, a tomar algo, que es el Nacho Valenzuela. ¿Hicieron un programa juntos, pues? Sí, pues, sí. Ahí no nos conocíamos, hicimos un programa juntos y puta, el tipo igual muy generoso. De hecho, los productores nos molestaban, decían que nunca habían visto los dos conductores, que era como, ya, ¿quién empieza hoy día? Y yo le decía, no, empieza tú. Y él decía, no, empieza tú, po, no, pero favor, empieza tú. No, no, tú llévala, po, no, no, pero tú lleva la entrevista. Y era como, puta, es generoso. Pero yo creo que eso, no sé, po. Y con la Majo, igual, muy buena onda, la conocí, estuvimos un periodo, ¿cuánto? 3 meses, un poquito más, y muy buena disposición para trabajar, le gustaba ir para aprender, y entre los dos nos complementábamos, pues yo descansaba mucho, ella la voz en off, imagínate, tiene cuánta experiencia, es seca en eso, entonces yo descansaba mucho en ella, en un programa que yo nunca había hecho, de ese estilo, nada, entonces fue muy entretenido haber compartido el programa con ella. Pero bueno, yo lo poco que conozco a Gustavo es muy buena onda, es muy buena. Lo poquito que me he cruzado en algunas partes con Gustavo, encuentro que es muy buena. ¿Puedo decir algo, no? Es buen chato. Sí, pero, por favor. Ya, pues, pero viste la buena onda, mira. ¿Cuántas veces uno se encuentra con gente ya de la tele o cualquier cosa y como que no saludan? Algunos dicen, no, qué vergüenza, si no me saludaste, nada. Y yo quiero decir, porque le hice el comentario a mi señora, y le dije, uy, este buen, qué buena onda. Estamos en la hostería Los Copihue para el Festival de Olmué. Sí. Y de repente viene llegando toda la comitiva
de Robertina y todo. Entonces yo le decía a mi hija, mira, ¿y quién pasa al lado? Y me dice, hola compadre, ¿cómo está ahí? Y yo, ah, hola, bien, bien, gracias. Julio. Y me saludó, buena onda, hola, me conozco, hola, ¿cómo estáis? Bien. Pero hay es que yo te conozco, eso, Gustavo. Bueno. Es que yo te conozco, ¿cachai? Entonces, como, es muy. Para mí, yo, sí, obviamente, uno admira los trabajos de todos, periodistas, actores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo evitar a saludarlo, porque claro, yo sé que él no me cachaba, lo más probable. No, yo, sí, por eso dije, mira, oye, Julio, buena onda, no, sí, cachaba, por eso, pero es que por lo mismo, porque te cachaba, hay algunos que no saludan, por eso me refiero que. Eres un bacán, Gustavo. No es porque nos tiramos flores aquí todos hechos los tres, pero Julito dice, verdad que Julito dice, bueno, yo a Gustavo lo adoro porque es gran amigo, bueno, y siempre lo estoy apoyando y él también a mí, yo me pongo contento que a Gustavo le haya en serio porque se lo merece, un buen tipo. Y Julito, aunque usted no lo crea, Julito, yo estaba una sola vez con Julito, que hicimos un show de stand-up, una vez nos hemos visto en persona y siempre conversamos y siempre tenemos buena onda, ¿cachai? Entonces, es que ahora estamos animando el programa juntos, yo lo invité. Porque Julito es como Gustavo, tira buena energía. ¿Puedo cerrar una cosita para terminar? Porque es demasiado bueno andar Gustavo y tengo que preguntarle esta weá. Antes que terminemos, porque no queda nada. Dale, dale. Fui fanático de la serie de Hathaway. Ya. Yeah. Tú escribiste el libro. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de verdad? Yo sé que es una ficción basada en la realidad, por supuesto, pero yo admiré el trabajo de Andrés Parra, por ejemplo. Yo creo que lo mejor de la serie es Andrés Parra. Y la serie de 1 a 7, un 4. Perfecto. Eso es lo único que yo quería saber del hombre que ha escrito sobre Hathaway y sabe más que Hathaway. ¿Por qué un 4, Gustavito? No me gustó, pero no por el tema de. Porque a algunos les gustó porque hay mucha ficción. Es como chistosa, sí. Sí, pero a mí no por eso, porque no sé. Ahora no soy un experto, capaz que alguien. Experto en serie, en cine, en, ya, pero, no sé, en fin, podría decir, no, tiene un buen guión, tiene esto, otro. Yo, como de espectador público, no me gustó mucho, no me atrapó. Insisto, más allá del tema de ficción, realidad, como que me pasa mucho que ahora uno consume harta serie y es como que no quiero ir al baño, no quiero poner pausa, no, claro, porque quiero seguir viéndola. Y es como que terminó un capítulo y queréis devorarte y te ir los 5 capítulos, 8 capítulos de una. Claro, ahí me pasaste el 4. Pero suponte. Es reflejar la realidad, solamente cuando Hathaway se pone la plata en la guata, así como los narcotraficantes, para el aeropuerto. ¿Será tan así o eso está muy pasado? No, yo creo que no es tan así. Pero no sí así, que tienen, o sea, hay conductas mafiosas de otro estilo. No tan caricaturesco. No tan burda. Y claro, yo creo que llevaron la caricatura al máximo, así como esa escena. Yo creo que, claro, yo también enganché hasta el 4. Después del 4 se me empieza a caer un poco la serie. Totalmente. Pero esa escena de los clubes grandes cuando dicen, oye, tenemos que buscar a un medio pollo que hacerlo para que en el fondo sea el presidente cuando le joden. Eso la... Eso fue verdad. ¿Eso fue verdad? Sí. Iba pasando por atrás. Iba pasando justo por atrás. Es maravilloso. De hecho, la frase que ocupan ahí es real. Porque a él le pusieron el presidente yogur. El presidente yogur. Tenía fecha de vencimiento. La idea es que él se quedara por 6 meses y ahí lo sacaban. Pero... el compadre ahí se empoderó, la supo hacer. Gustavo, la otra pregunta. La nené se llama la señora. Sí. Nené, la llevaba tanto como en la serie, ¿no? Sí, no. En distintas circunstancias la llevaba, pero siempre más o menos a la par de él. Nunca ella por sobre él, así como que él finalmente, él de repente como pobre víctima, tenía que aceptar las órdenes de su pareja, no. No, pero sí, en algún momento ella tuvo harto poder ahí. Una especie de Lucy Griard, podríamos decir. O sea, claro, y uno podría decir que cuando ella, de verdad, es la única esposa de presidente NFP que tuvo su oficina y que empezó a hacer actividades sociales, que ojo, me consta que la hicieron algunas la hicieron, de ayuda y todo. Pero claro, era para maquillar, uno podría decir que puso un SEMA Chile. O sea, efectivamente Chile, creció. Justo. Un SEMA Chile ahí en la NFP. Oye, pero yo traje una entrevista que le hizo Julio César Rodríguez como hace un par de años ahí en Estados Unidos, pero ella dice que no sabía nada. Pues como que... Es que sí, es imposible. Lo mismo los dirigentes. Los dirigentes dicen, no, yo no sabía nada. Ya, a ver, te puedo comprar un poco un periodo determinado en que creíste, en que fuiste engañado. Claro. Pero, a ver, nosotros cuando denunciamos...
fue cuando él asume como presidente en NFP. Cuando llegó prácticamente sin auto y en un año su estilo de vida ya había cambiado en términos económicos. Imagínate, en 3 años y medio, todos los dirigentes, a uno mismo los dirigentes le contaban, decían, oye, Gustavo, tenés razón, no, hostia, bueno. Pero ¿de dónde yo sacaba que él había cambiado auto? Porque los mismos dirigentes me contaban, decían, no, y ahora llegó en tal auto, no, y ahora se compró un departamento en Vitacura, no, y ahora se compró una casa, bueno, vale como 400 palos una parcela en Calera, en un cargo en que no recibía dinero o sueldo. Y que Claro. después empezó a recibir un poco, en esa época era, no sé, incluso un poco menos de 10 mil dólares, que no es menor de parte de la Conmebol, pero no para cambiar el estilo de vida que tenía. Y la sospecha de cuando compró el departamento en Vitacura, lo compraba casi cash. Nadie, ¿De dónde bueno. sacaste 200 palos de una en un año? Entonces, y todos Impresionante. se dan cuenta, y que la señora se da cuenta de cómo, qué es lo que está cambiando en su vida, digamos. Sí, Ahora, bueno, por supuesto, eso. todos los números también son reales, ¿cierto? Los números que dice cuánto plata entra por una Copa América, por una Copa Mundial, Sí, señor. lo que tienen que pagar los otros dirigentes para salir de estar presos, ¿cachai? Todo Exacto, eso es. eso sí, tal cual. Qué manera de mover plata, man. No, Oye. fue impresionante. No, si yo en el libro cuento ejemplos, pues, o sea, muchos amigos preguntan, ya, pero ¿cómo hicieron la plata? ¿Cómo se robaron? Me decían, mira, sí. Yo le digo, es fácil, es tan fácil, pero así lo hicieron. Yo en el libro cuento varios ejemplos, pero hay uno que es pero maravilloso. Ahí ellos mandaron a hacer dos aplicaciones para dispositivos móviles en el periodo Mundial de Brasil, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a mí me pasaron el dato de que habían pagado mucha plata por esas dos aplicaciones móviles, que algo turbio, raro existía. Bueno, di con la factura. Entonces yo llamo a un amigo que hace eso y le digo, oye, mira, puedes analizar estas aplicaciones y dime cuánto cobrarías tú por hacer esto, por esta pega. Y ahí me dices, ¿ay qué? Yo creo que como 8 millones de pesos. Yo le digo, ya, pero imagínate que yo tengo harta plata y yo te puedo pagar más y que quiero que hagáis Tengo filete de caleta de esas plata. aplicaciones, que hagáis esas aplicaciones filete. Es que fue tal cual, ¿eh? Perdón que exagere y que me alargue, pero. Y me dice, puta, Gustavo, no sé, ya unos 15 palos. Y la dejo así, pero notable. Y yo le digo, sube el precio e imagínate que yo soy un ignorante y que yo te voy a pagar igual, 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 y que me vaya a Ojo cagar, cerrado. weón. Y que me vaya a cagar. Y me decía, weón, puta, Gustavo, no sé, ya 25, weón. Y yo, no, pero tírate más, tírate más. Y me decía, no, weón, ¿sabes qué? Ya, 30 millones te cobraría, pero tendría que ir todos los días a la iglesia a pedir perdón, durante un mes, porque sé que te estoy cagando, que te estoy robando. Me gané el ¿Tres? infierno. 30 millones de pesos. ¿Sabéis cuánto pagaron? 280 millones de No. pesos. Oh. Y tú decís, ya, pues, a la empresa le deben haber pagado harto y ¿qué pasó con el resto? Sí, por supuesto. Y Ay, como ay, era ay. plata entre privados, Harta plata. te devuelvo después, pues. Oh, qué chela la otra. Por abajo. Es impresionante. Qué grande, Gustavo. Grande, grande, grande. Me sacaste todas mis dudas. Gracias. Oye, Gustavito también nos mandó su foto, Upa Chalupa. Tenemos la foto de Upa Chalupa de Gustavito, ¿no? Porque es el concepto, Upa Chalupa. Mira, ahí está. ¿Cómo se llaman tus hijas, Gustavo? ¿Cómo se llaman tus hijas? Aurora, que tiene 9 años, e Isabel, que tiene 5. Oye, ¿y el hombrecito cuándo? No, yo estoy feliz con dos mujeres. ¿Sí? Esa es la pregunta. Oye, si tenía un hijo, tenía que ponerle Jacinto. Jacinto. ¡O Jacinta! ¡O Jacinta! Oye, y este año si invitáis a tu cumpleaños voy con Julito para que llegue más gente. Yo invito a unos amigos más también. No, oye, y te tengo una deuda contigo, el stand-up, pero es Oh, que. Julito, a Gustavo Huerta lo han invitado 10 veces a ver el show de stand-up. Nunca puede, weón. Pero si Pero cómo. tengo noticiero todos esos días, bro. Me decía, oye, ya este viernes, ya, ¿a qué hora? A las 9, pero tengo las noticias, bro. Voy a tener que pedir Tengo que permiso hacer un uno de día. trasnoche. O pedir permiso un día. Sí, Hago un cambio. cuando vuelva todo a la normalidad, entre comillas, a veces hacemos un show con Julito para que nos vaya a ver a los dos juntos. En todo Dale. caso, así que claro, queda un tiempo, así que hay tiempo para organizarse, Gustavo, todavía. Y te tenemos pan, tenemos pan para que estés contento, weón. Eso.
Ya, no puede faltar. Hoy son las 10. 8 minutos ha estado muy buena la conversa, nos quedaron muchas preguntas. Muy bueno. Que hacerle a Gustavo, tenía tantas cosas preparadas para él, pero ha sido un placer, amigo mío, haber estado hasta ahora aquí contigo en el Upa Chalupa. Gracias, Jacinto. Marico. Gracias, Julio. Oye, no, se pasaron, de verdad, a ambos. Desearle mucho éxito y a mí también se pasó así, la pasé súper bien. Qué bueno, muchas gracias ahora, por tu tiempo y por tu buena onda, de verdad, y sigo insistiendo en la buena onda de Gustavo. Es decir, eres un crack, más que los cracks de fútbol. No, muy buena onda. Oye, mañana tenemos invitado al gran, pasamos de Gustavo que es flequito, mañana pasamos al Guatón Salinas. Eso es bullying, no. Mañana Rodrigo Salinas va a estar con nosotros acá a las 9 de la mañana con mi compadre Julito, que hoy día se integró al equipo. Le damos toda la bienvenida, las felicitaciones, la buena onda. Gracias por aceptar el desafío, Julito. Y vamos con Gustavo, todo. Bienvenido. Un abrazo y nos veremos pronto. Pues. Con todo, sino para qué. Exacto. Ya, muchachos, nos vemos. Hasta mañana. Esto fue Upa Chalupa. Chau, gracias, chiquillos. Un abrazo a todos. Gracias por la sintonía y por el cariño.